Natura Monbus volverá a su hogar o domingo en la casa. Será ante un Iberostar Tenerife que con 9 victorias va a disputar la Copa del Rey. No consulto insular, Ricciotti sabe lo difícil que es hogar en la pista de Obradoiro. Santiago es una cancha que el año pasado no pudimos ganar, estuvimos ahí hasta final del partido y bueno, este año en casa le jugamos bien, creo que fuimos bastante contundentes y ganamos bien y bueno, pero ellos están ahora en un buen momento, tenemos que ir ahí a hacer nuestro juego, defender duro y estar concentrados, creo que esa va a ser la clave porque ellos no nos van a regalar nada. Os santiagueses viven o seu mellor momento da temporada. Suman 6 victorias, pero só teñen 2 triunfos de marxe sobre o descenso. Pumperla cree que o equipo acadou unha maior intensidade nos últimos choques. A clave para el será manter a mesma intensidade na segunda volta. Solo pensamos de cada uno partido y sabemos si jugamos como los últimos que vamos a ganar más en la segunda mitad. Y si seguimos con el mismo esfuerzo como todo el partido, en defensa y en ataque, vamos a hacer bien todos los partidos. Os santiagueses reconocen que o partido no va a ser doado. Yo creo que estamos preparando como nos preparamos todos, con muchísima intensidad y listos de cabeza, sabiendo que va a ser un partido muy difícil, que ellos son un equipo que se conocen muy bien entre ellos y que bueno, aparte tienen el premio de haberse metido en la Copa y que son un equipo muy complicado. Falamos con dúas autoridades do club, os exxogadores Antonio López Cid e Tonecho Lorenzo. Malia todos os atrancos do camiño, a valoración é positiva. Son dous grandes do Obradoiro, historia do club, con autoridade para valorar a temporada do Río Natura Monbus. Está unha liña ascendente e esperemos que acabe e remate a temporada perfectamente. O equipo tivo que enfrontarse esta temporada a unha reducción de orzamento. Tamén o equipo disminuiu o presupuesto. Antes a xente estaba acostumbrada a caviar. En este club sempre fomos de empanada, pulpo, raso e pataca. Sobre quen é o xogador revelación non o dúbidan. Me está sorprendendo e me gusta a temporada que está facendo Oriol Junyent. Para mí a revelación desta primeira volta que é Oriol Junyent. O baloncesto non muda cos anos e o Río Natura Monbus pode manterse no máis alto deste deporte. O Río Natura Monbus inicia a segunda volta contra o Iberostar Tenerife, unha das sensacións da temporada que se meteu na Copa do Rei. Os santiagueses perderan nas illas no partido inaugural. Moito cambiou dende entón a situación do equipo santiagués coa oportunidade de encadear 3 vitorias consecutivas. Xanzópulos confía en que o Sar volva a ser decisivo. Estamos nunha situación mellor, pero eles tamén melloraron. Van xogar a Copa do Rei, así que son un gran equipo. Será moi difícil, pero coa nosa afección e co bo traballo que imos facer, temos opcións de gañar outra vez na casa. Superman salvou Metrópole. Spiderman, Nova York. Batman rescatou Gotham. E Oriol Junyent a Río Natura Monbus. Buscando a primeira victoria da temporada na casa Río Natura. Delas, Oriol, canastra. Bonita, bonita, bonita canastra de Oriol. Le van retirando moitísimo tempo e el cada ano demostra que é capaz de dar todavía máis, non? Oriol Junyent, 37 anos. Partía como cuarto pivote, pero as súas actuacións converterono en imprescindible. Nos últimos 5 partidos acredita máis de 12 puntos e 6 rebotes por encontro. O seu xogo acumula elogios. Un xogador de casi 38 anos que está xogando de maravilla e levando o equipo non só no vestuario, sino na cancha. E vende convertelo no novo heroe do Sar. Eso es maravilloso y ahora estamos en un momento que todos hemos dado un paso adelante y todos somos los héroes junto con nuestra afición, ¿no? Que nuestra afición sí que es una gran heroína, ¿no? Mañana presenciaremos una nueva aventura. Junto a sus compañeros tratará de derrotar la revelación de la Liga, Iberostar Tenerife. Es un equipo muy ofensivo. Nosotros tenemos que ser un equipo defensivo como hemos sido los dos últimos partidos y tendremos opciones de ganar si nos ponemos el mono de trabajo, ¿no? Os illeiros acumulan 9 victorias,
tres maiscos galegos e veñen de clasificarse para a Copa. Con eles chega a Santiago o mellor anotador, o xogador máis valorado da competición, Sekulić. Unha rocha con boa man. Un novo reto para agrandar a figura do novo herói do Sar.